Talleres de enfermería que mejoran los hábitos del paciente ofrecen información sobre esta enfermedad y dan seguridad a quien la padece. Hace años que Lola Gil puso en marcha esta iniciativa con afectados de fibromialgia. Ahora demuestra los beneficios en pacientes de artritis reumatoide. La enfermería tiene un papel importante en la promoción de la salud. Educar a un paciente en su enfermedad, que aprenda a conocerla y saberla manejar, a la vez que la enfermera le va dando una serie de pautas y de, a nivel de ejercicios, a nivel de alimentación, a nivel también de técnicas de relajación, le va a ayudar mucho a poder conseguir por lo menos un objetivo de calidad de vida. El complejo, yo cuando em vaig ir, tengo una filla en 40 y pico de años, y cuando em vaig ir yo ya me veía en fontilles. Es decir, la verdad, yo ya veía en fontilles. Y el metge em va dir, ni pensar, o digo, això ni es contagioso ni res. Además, yo estaba plena y yo no tengo res. Mejorar la calidad de vida de los pacientes y facilitar también su integración laboral a través de asociaciones como COCENFE. Nosotros, desde nuestra experiencia, que ya llevamos 15 años con este servicio de intermediación laboral, la verdad que cada vez las empresas están un poco asesorando en el tema de contratación de personas con discapacidad, ya sea con una artritis, ya sea con una discapacidad física, orgánica, pero que la posibilidad son bastante grandes. De hecho, si todas las empresas cumplieran con la ley, las empresas grandes de más de 50 trabajadores deberían tener el 2% de personas con discapacidad dentro de su empresa, y en entidades públicas mucho más. Conocer los últimos tratamientos con fármacos biológicos y biosimilares. Llevamos pues eso, 15, 16 años con este tipo de fármacos en el mercado. La probabilidad de respuesta, es decir, de que la enfermedad quede inactiva, es altísima. Con lo cual les hemos devuelto, digamos, una calidad de vida prácticamente normal. Información que Conartritis quiere transmitir en actos como este celebrados en Alicante, mesas informativas que recorrerán 20 ciudades españolas para dar visibilidad a esta enfermedad inflamatoria crónica en el mes de la artritis. No son enfermedades de personas mayores, que lo puede tener cualquier persona, bebés o personas de 80 años, puede surgirte en cualquier momento de tu vida, que realmente afecta no solo a las articulaciones, sino que también te puede afectar a órganos internos y que realmente tiene una repercusión importante en la vida de una persona, sobre todo si no se controla y si no se lleva bien la enfermedad. Y entonces, que darla a conocer a todo el mundo y sensibilizarla también, porque si una enfermedad que no es visible, los demás realmente no la tienen en cuenta. Y concienciar a los afectados de la importancia de ser activos frente a una enfermedad que, por invisible, en muchas ocasiones pasa desapercibida.